esta linda ocasión vamos nosotros a estar estudiando a Moisés. Eh, Moisés fue el hombre que Dios usó para traer la ley al pueblo de Israel. Muchas veces nosotros hermanos pensamos de que eh, en la vida solamente alguien más puede ser de beneficio a otro, pero Dios en su misericordia nos Da a entender de que todos servimos. Si todos estamos dispuestos, servimos. Aunque hay muchas cosas negativas que pueden suscitar en nuestra mente. Por ejemplo, Moisés tuvo un problema cuando Dios lo llamó para liberar a su pueblo. Le dijo: Yo soy tartamudo, yo no sé hablar. Está poniendo excusas. Siempre el hombre tiene, pone excusas, ¿verdad que sí? Ahora, Moisés sabía muy bien que se tenía que enfrentar a Faraón. Y Faraón, pues. Uh, era un rey de influencia y cómo le iba a hablar cuando él dice Yo soy tartamudo es porque realmente él tenía que usar palabras específicas palabras de poder para poder convencer a faraón y no solamente eso sino para poder convencer a los líderes de Israel en, en Egipto porque ellos eh, no conocían a Jehová y cómo Moisés iba a presentarles a este Dios sin ellos eh, conocerlo. Uh, habían escuchado de él, estoy seguro, porque los israelitas, ¿verdad?, ellos guardaron eh, ese conocimiento. Por eso, cuando uh, Moisés descendió con Israel, fue su primer eh, desafío. Él habló con los ancianos. Los ancianos. Entonces tuvieron que investigar si lo que Moisés estaba hablando era una verdad. Mas no solamente fue la palabra que Dios le dio a Moisés, le dio también señales. Así que las señales estaban acompañando a Moisés. Y cuando Moisés le dijo, pero ¿cómo ellos me van a creer a mí? Dios le dijo, ¿qué tienes en tu mano? Y tenía una vara, ¿verdad que sí? Y le dijo, tira la vara. ¿Y qué pasó con la vara? Se convirtió en una culebra. Luego le dijo, mete tu mano en tu seno. Y al rato le dijo, sácala. ¿Cómo estaba la mano? Leprosa. Luego le volvió a decir, mete tu mano otra vez. Sácala. ¿Y ¿Qué pasó? Estaba limpia. Así que, ¿a quién estaba convenciendo Dios en primer lugar? Al mismo Moisés. <laughs> Usted no puede dar un mensaje si no está convencido de ese mensaje que está dando. ¿Sabe qué sí? ¿Cómo usted puede hablar de Dios si no está convencido de quién es Dios para usted? ¿Cómo puede hablar de Jesucristo si realmente no lo conoce? Uno tiene que estar convencido para hablar de Dios. Para decir, "Yo soy cristiano", usted tiene que estar convencido y convencida de que realmente lo es. Porque Dios le dio dos cosas a Moisés: palabra y señales, Jesucristo nos ha dado a nosotros también palabra, verdad que sí, pero también nos dijo que nosotros somos la luz del mundo, somos la sal de la tierra. Así que no es solamente que hablemos, sino que el mundo vea que nosotros tenemos un testimonio poderoso. ¿Sabe cuál fue el arma poderosa de los eh, de la iglesia primitiva? Su testimonio. Esa fue el arma poderosa de la iglesia permitida. Por causa de su testimonio, muchos vinieron a los pies de Jesucristo. Entonces, Moisés tenía que estar convencido. Y la manera en que Dios lo llama es de una manera muy singular. En la Biblia encontramos nosotros muchas formas en que Dios llama a sus profetas, a sus siervos. Y a uno de los... Apartó aún desde antes de que nacieran. Y tenemos a Sansón, tenemos a Jeremías, que fueron apartados del vientre de su madre para ser siervos del Señor. Pero Pablo le dice a Timoteo que si que Dios conoce a aquellos que son suyos y que se aparte de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Porque en una casa grande, dice, hay diferentes utensilios. Hay vasos de barro, hay bar, vasos de... ¿Qué más? ¿Madera? ¿Hay vasos de qué más? ¿De qué? De metal de plástico, bueno, ahí la Biblia no sé qué es de plástico, ¿verdad? Pero bueno, el punto es que eh, hay diferentes materiales, ¿verdad? De lo que es el, el, el utensilio que Dios puede usar en una casa, en una casa grande, eh, dando a entender que esos vasos pueden ser vasos de honra o vasos de deshonra. Eh, más sin embargo, no es lo que eh, el vaso no vale por su material, sino por lo que contiene. ¿Verdad que sí? Eso está ahí en 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 19. Para que usted conozca este pasaje, dice, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Note bien que es un sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca. El nombre de Cristo. Ese es el primer paso que se debe dar, ¿verdad que sí? ¿Qué le dijo Dios a, a Moisés? Quita las sandalia de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Su primer eh, mensaje que recibió de parte del de ángel de Jehová, que estaba en medio de la zarza ardiendo, oh, le dice, quita el calzado de tus pies. Entonces lo que Dios hace es apartar a aquellos que va a usar. Dice, conoce al Señor los que son suyos. Dios le apareció a Moisés porque sabía que Moisés venía de la tribu de Leví. Era un levita. Era un hombre que desde niño fue amenazado. Él nació en medio de amenazas de muerte. ¿Qué tuvieron que hacer sus padres? lo tuvieron que esconder porque dice que el niño era hermoso, ¿verdad que sí? La palabra hermoso en la Biblia tiene que ver con eh, la gloria de Dios en la vida de esa persona. Eh, por ejemplo, las vestiduras de, de hermosura de los sacerdotes, se llama eh, vestiduras de hermosura. Esas vestiduras de hermosura de entender que son vestiduras delicadas, delicadas, apartadas para el servicio. Así que Dios eh, da testimonio a través de su Espíritu Santo en la Biblia de que Moisés era un niño hermoso y tenía cierta virtud, aún cuando estaba pequeño. Y Dios lo guardó cuando lo pusieron en el río Nilo, ¿verdad que sí? ¿Y cuál fue el propósito de Dios? Que llegara al palacio y que se criara en el palacio. Después que su madre, pues, eh, lo. Eh, tuvo por un tiempo alimentándolo con sus pechos, ya cuando fue eh, o terminó ese periodo de alimentación, eh, se lo dio entonces a, a la reina, a la hija de Faraón, y vemos nosotros que él fue criado entonces ahí en ese palacio con toda la educación egipcia. Esteban dice que Moisés... Era un hombre que tenía poder en sus palabras. Y Josefo habla de este hombre de siendo un general del ejército de Egipto. Por lo tanto, los 40 años que estuvo ahí en el palacio, Moisés fue educado tremendamente como un hombre de guerra, un hombre que conocía muy bien. Eh, lo que era la cultura egipcia, mas sin embargo, él nunca desechó a su pueblo. La razón de que se fue al desierto por otros 40 años fue porque quiso librar a uno de sus compatriotas. Eh, mató a un egipcio que realmente estaba haciéndole daño a otro, eh, o sea, a un conciudadano de Moisés, a otro israelita y él tuvo que huir, pero todo estaba en el plan de Dios. Se fue al desierto, estuvo ya 40 años pastoreándole las ovejas a su suegro. Del palacio se fue al desierto. Él cuándo iba a tener experiencia de pastorear ovejas o de vivir en el desierto? Él cuándo iba a tener experiencia de comer comida que se come en el desierto? Él tenía todas las comodidades en el palacio, mas sin embargo, por amor a su gente, fue a parar al desierto. 40 años. Quiere decir que cuando Dios se le apareció, tenía 80 años. ¿Y cómo se le apareció Dios entonces? En la zarza, ¿verdad? Pero le dijo Dios: quita el calzado de tus pies. Por eso. Pablo le dice a Timoteo, en su segunda eh, carta, dijimos en el capítulo 2, versículo 19, conoce al Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad de todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Apártese de iniquidad. ¿Alguien le quiere servir al Señor? Se tiene que apartar de iniquidad. Ahora, notemos nosotros que la iniquidad es algo que me atrevería a decir que no se ve. La iniquidad... Eh, es aquello que produce malos pensamientos, aquello que produce malas intenciones, eh, aquello que sirve de motor, que impulsa a una persona a hacer lo malo. Los profetas cuando pidieron perdón a Dios, ellos se incluyeron, pero no se incluyeron en lo malo que el pueblo hizo, pero ellos dijeron como Daniel, perdónanos nuestras iniquidades. Eh, Nehemías. Hizo lo mismo. Nehemías oró y le dijo al, a Dios: perdónanos nuestras iniquidades. Ellos se incluyeron ahí, eh, porque la iniquidad es algo que puede estar en uno, como, como una botella que esté llena de aire, de oxígeno, y que se ve vacía, pero está llena de oxígeno, ¿verdad? Un tambo o algo. Entonces, eh, la iniquidad, hermano, es algo que. Puede motivar a una persona a hacerlo malo de un momento a otro. Por eso dice acá, apártese de iniquidad. Todo aquel que invoca el nombre de Cristo, apártese de iniquidad. Dios, dice en Proverbios, que aborrece al hombre de malos pensamientos. ¿Verdad que sí? Usted ha leído ese pasaje para que vea usted que hay cosas que eh, no se ven a simple vista, pero que existen. Existen en el corazón eh, del ser humano. Ahí en Proverbios capítulo 6. Vamos a estar leyendo desde el verso 12. Para que vea usted lo que es, lo que es la iniquidad. La iniquidad, hermano. Eh, es una fuerza malvada en el ser humano. La iniquidad puede llevar a una persona a odiar sin que le hayan que le hayan hecho nada malo, <laughs> porque hay iniquidad. Hay personas que odian porque le han hecho cosas malas, ¿verdad que sí? Y Dios les ayuda para que perdonen a aquel al ofensor que es un milagro de Dios, es algo que Dios quiere hacer eh, con esta persona para bendecirla. Más, sin embargo, de personas que odian sin que nadie le haya hecho nada malo. ¿Se ha encontrado usted con esta clase de personas? Eh, personas que envidian a otro, no pueden verlas bien porque empiezan a criticarlas, empiezan a decirle cosas, a hablar del vecino, a hablar... Eh, de todos aquellos que ven que prosperan, esa es por envidia. Y déjeme decirle que la envidia es peor que el odio. Yo prefiero, déjeme decirle, yo prefiero que una persona mejor me odie porque yo sé que me odia, ¿verdad? Yo sé que me odia y que de un momento a otro me va a encontrar en el camino y que quizá me va a dar una maltratada. Pero yo estoy anticipado, yo sé que esa persona me odia y me pregunta, ¿y por qué te maltrató? Es que me odia, ¿verdad? Pero una persona que envidia es más peligrosa. ¿Por qué? Porque puede estar a su lado. Le puede sonreír. Lo puede abrazar. Le puede decir, yo estoy contigo, mi hermano. Te puede visitar a tu casa. Te puede invitar a los cumpleaños. Mas, sin embargo, esa persona te envidia. Es tu peor enemigo. Y no le puedes confiar nada porque te desacredita de un momento a otro. Entonces, como digo, eh, yo prefiero mejor que alguien me odie y no que me envidie, porque la envidia es peligrosísima. La envidia, la Biblia condena, ¿verdad? Eh, la envidia en sí. Más sin embargo, ve, veamos lo que hay en Proverbios capítulo 6, versículo 12, donde al hombre lleno de iniquidad, Dios le llama hombre malo. ¿Usted sabe que en la iglesia hay hombres y mujeres malas? Alguien dice: Yo no soy pecador, yo no tomo, yo no fumo, yo no hago esto, yo no lo otro, pero hay gente mala. ¿Quién es la gente mala? Usted sabe que está, que dice la Biblia que si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde aparecerá qué? El impío y el pecador. Note bien que el pecador. Es un grupo y el impío es otro grupo. ¿Verdad? ¿Qué dice el Salmo 1? Porque el malo no se levantará en la congregación de los santos. ¿Qué le dice Dios al malo en el Salmo 50? Y al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? El malo puede hablar de las leyes de Dios. El malo puede glorificar a Dios a su manera. Pero es gente mala. Quiere decir, es una gente que si usted cae, le da el tiro de gracia. Si usted peca, ya no quiere que usted se le recupere. Eh, dice, ¿y este qué está haciendo en la iglesia? Si pecó. Uh, Esta hermana que está haciendo en la iglesia? Si pecó. Que ya no venga a la iglesia. Es gente mala. No quiere restaurar al caído. No le da la mano al que cae. Y dice el salmista, el hombre en quien yo confiaba. Alzó contra mí su calcañar. En quien yo confiaba. ¿Verdad? ¿Y qué dice el profeta? No te fíes de la que duerme a tu lado. <laughs> el hombre es malo, mi hermano. Jesucristo dijo que, que, que si el padre eh, le da a su hijo un pan cuando o, o, o su hijo le pide, no le va a dar una piedra. ¿Verdad? Si le pide un pescado, no le va a dar una serpiente. Entonces él dice cuánto más mi padre que está en los cielos no dará el espíritu santo pero él dice algo antes dice si vosotros siendo malos se da cuenta si vosotros siendo malos le dais a vuestros hijos cosas buenas cuánto más mi padre que está en los cielos se da cuenta el, el ser humano hay que cuidarlo muy bien usted tiene que saber comportarse ante personas malas porque la persona mala le va a sonreír, le va a decir cómo estás y le va a elogiar y todo esto, pero que no llegue a saber nada malo de usted, porque lo destruye completamente, lo sabe toda la vecindad, lo sabe el mundo entero, lo pone en el periódico, en el canal 52, ¿verdad? Es una persona mala y usted debe saber muy bien qué clase de persona es la que se comunica con usted. Porque y guardarse, no ser enemigo o enemiga de esa persona, sino estar en contacto con esa persona, pero mantener su precaución, su precaución. ¿Por qué razón? Porque usted ya sabe que de un momento a otro puede tumbarlo. ¿Verdad que sí? Entonces, dice, el hombre malo, dice el, 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 el Proverbio 12, el hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en perversidad de boca. Ha escuchado gente que anda en perversidad de boca, ¿verdad que sí? Que hable, que hable, que hable. Y todo lo que hable es malo. Todo lo que hable es malo. Eh, Dios no quiere que nosotros andemos hablando cosas negativas. ¿Qué más hace eh, eh, el, eh, este hombre malo? En el Proverbio 13 dice: Que guiña los ojos. Que habla con los pies. Que hace señas con los dedos. Por eso usted ve toda gente allá, allá afuera haciendo todo esto, ¿verdad? Y imagínese que, que en la iglesia está usted también haciendo señas con los dedos y que está hablando con los pies, ¿verdad? Eh, que está guiñando los ojos, o sea, eso, eso es terrible. Y luego dice perversidades hay en su corazón, anda pensando el mal en todo tiempo. Siembra las discordias. Usted ha visto personas que andan sembrando discordias. No puede haber amigos porque, porque trata de meter una cizaña para que se peleen entre ellos. Son personas que siembran discordias. Por tanto, dice, su calamidad vendrá de repente. Estas personas eh, se van a identificar de un momento a otro porque van a ser personas que van a meterse en problemas serios. Eh, Dios no los va a bendecir. Dios no va a estar con ellos. Van a tener calamidad. Dice que súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. Son personas que aunque usted esté orando y orando y orando y orando por ellas, no van a ser bendecidas porque ya Dios se cansó de oír tanto que hablan de su hermano, tanto que hablan del ministro, tanto que hablan de hasta de su propia familia. No de, como dicen por allá, no dejan santo parado usted. Esta persona, con solo que se junten. Lo único que hacen es hablar, criticar, chismosear, destruir con su boca, tirar serpientes por su boca. Entonces, eh, nosotros tenemos que examinarnos y ver si somos o no somos estas clases de personas. Porque dice que el, 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 el Proverbio 16, seis cosas aborrece Jehová, y aún siete abomina su alma, los ojos altivos. Hay gente que como, como, como quiere dominar con la vista a otros, que dice, me cae mal, ¿verdad? Ah, te dan unas miradas así, pero bien horribles usted. Esas miradas como cuando, como cuando el tigre está viendo a su presa, Miren. Que ni parpadea usted, ¿verdad? Son miradas de odio, miradas que no traen bendición. Cuidado con esas miradas, este... La lengua mentirosa, aquella lengüita que le gusta mentir siempre. ¿A dónde andabas? ¿Por ahí? ¿Por el, por la esquina? Pero no, andaba allá por Hollywood. Sí. Eh, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, los asesinos, el corazón que maquina pensamientos inicuos, oiga bien. No está haciendo nada de eso, pero está maquinando. Dando a entender, hermano, que Dios nos conoce a nosotros por lo que pensamos y no por lo que hacemos. Nosotros somos conocidos por los demás por lo que hacemos. Pero ellos no saben lo que nosotros pensamos. Mas, sin embargo, Dios sí sabe lo que nosotros estamos pensando. Él escudriña nuestro corazón. En otras palabras, Él digo si alguien ve, ve una mujer para y la codicia. ¿Verdad? Ya adulteró en su corazón. Entonces, no se metió con la mujer. Más sin embargo, si Cristo viene en ese momento, se queda porque es un adúltero. Y viceversa, ¿verdad? Si la mujer ve a un hombre y dice: eh, No, este está más guapo que mi marido. <laughs> eh, me gustaría irme con este hombre. Pero, en este momento viene Cristo. ¿Usted cree que se va al cielo? No, es una adúltera. ¿Hay que sí? Alguien que se enoja contra su hermano y dice: Ay, cómo quise agarrarlo del cuello y darle, pero ¿verdad? ¿Qué pasa? Y es un asesino. Usted puede estar sentado ahí. Usted puede estar sentado ahí, mi hermana, pero solamente Dios sabe. Eh, si usted es un adúltero, una adúltera, si usted es un asesino, una asesina, Dios sabe muy bien lo que usted es. Hay, hay personas que, que son suicidas, se quieren matar ya, ya quieren morirse. Y Dios analiza su, nuestra vida de acuerdo a lo que nosotros pensamos. Dice Proverbios que, eh, ¿cuál es el pensamiento del hombre en su corazón? Tal es Él. Tal es Él. Por eso Filipenses 4.8 nos dice que pensemos en las cosas buenas, en todo lo que tiene honra. Ahora, ve usted, Moisés tuvo que ser apartado por Dios, porque... Tenía que ser santo, y el carácter de Moisés lo ayudaba. Muchas veces en la iglesia no nos ayuda nuestro carácter usted. Yo no entiendo por qué hay gente que aún hasta en la iglesia refleja un carácter impío. No puedo entender, no respeta ni la iglesia, no respeta ni a sus hermanos, no respeta a nadie. Eh, es que me enojé, dicen. Dice Proverbios que su gloria es el enojo. Nosotros tenemos que entender de que eh, tenemos que irnos mejorando día tras día. Ser nosotros o eh, tener un corazón como el que tuvo Moisés, y estudiamos a Moisés muy profundamente, nos damos cuenta que era un hombre paciente, un hombre sumiso, un hombre de disciplina, un hombre de orden. No era un loco que andaba por allá, porque déjenme decirles, Dios no llama nunca locos usted. Dios llama a hombres cuerdos, hombres y mujeres que lo aman de verdad, que les gusta que Dios los prepare. Dios preparó a Moisés 40 años en el palacio, 40 años en el desierto, lo preparó, era Dios preparándolo. Muchas veces nosotros no dejamos que Dios nos prepare, pero si decimos, Señor, úsame, Señor, úsame. Ok, si, yo, si tú quieres que yo te use. Tengo que prepararte. Yo no te voy a mandar nada más a hacer un trabajo sin, sin preparación. No te lo que dice Efesios 4:12, que Dios ha levantado estos ministerios que están en el, en el versículo 11. ¿Por qué los ha levantado? Los ha levantado para que preparen a los santos para la obra del ministerio. Eso es algo, algo hermoso. Entonces, Dios prepara primero. Dios preparó a Moisés. Entonces, cada quien hace su oficio, como en el caso de Aarón, en el caso de María, ¿verdad? Eh, en el caso de muchos siervos del Señor. Cada quien, Dios lo usó en el campo al cual Él lo asignó. Entonces dice acá, en el versículo 20, pero en una casa grande, de Timoteo 2 Timoteo 2:20, dice: Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Para entender que todo sirve, pero no todo se va a usar en el momento de una fiesta de categoría. Eh, usualmente la mujer, la ama de casa, eh, los utensilios más bellos los tiene en la vitrina, ahí guardaditos. Viene una fiesta especial, los saca, ¿verdad? Y ahí están los... Vasos más caros, los pone en la mesa. ¿Por qué? Porque es una fiesta especial. Pero cuando uno llega y quiere utilizar, tomar café, tomar agua o soda, uno no va a agarrar esos vasos. Uno agarra el vaso de todos los días. Puede ser de madera, puede ser de barro, puede ser como sea. Pero eh, esos son para usos diarios. ¿Verdad que sí? Entonces, lo que cuenta es... La limpieza, dice el versículo 21, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra santificado, útil al Señor y dispuesto, ¿para qué? Para toda buena obra, dispuesto para toda buena obra. Dios entonces, hermano, eh, estaba preparando a Moisés y lo preparó en verdad, porque... Estuvo o caminó 40 años por el desierto eh, con el pueblo de Israel, guiándolo a la tierra de Canaán. Y ahí en, el, en Éxodo 19, 20 encontramos nosotros cómo Dios eh, llama a Moisés y cómo Dios entonces le da la ley. Eh, Moisés vino a ser un instrumento especial para Dios porque. Él fue el vaso que él utilizó para darle la ley al pueblo. Dice el versículo 20, Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. te bien, tenemos que subir, como lo hizo Moisés. Qué tremendo que, Moisés, eh, que Jehová se aparece, pero llama a Moisés. Lo llama a la cumbre del monte. Muchas veces queremos que Dios nos bendiga donde estemos. Ah, si Dios me quiere bendecir, que me bendiga acá, hombre. De todas maneras, si Él me ama, Él me va a bendecir. No, pero Dios también demanda que nosotros respondamos a su llamado. Y Jehová le dijo: Ve, desciende y subirás tú y Aarón contigo. Malos sacerdotes y el pueblo no traspasan el límite para subir a, a Jehová. No sea que haga en ellos estrago. Ellos tenían que quedarse abajo, porque Dios no los estaba llamando a ellos, les dijo dónde se tenían que quedar. Eso es lo que pasa con, con muchos que quieren sobrepasar las órdenes de Dios, quieren hacer el oficio del otro. Por eso hay muchos problemas en las iglesias, porque apenas Dios empieza a, usted, a utilizar a alguien, a alguien ya quiere hacerse mejor que el pastor. Ya hasta le quiere quitar el lugar al pastor. ¿Por qué? Porque ya predica, ya enseña, ya Dios lo usa. Entonces, no, pues a este pastor hay que quitarlo porque Dios a mí me está usando. O se vienen en contra del presidente, en contra de la presidenta o del líder espiritual. Usted no puede hacer esto. Yo le digo a esos sacerdotes: Ustedes se quedan abajo, pero Moisés y Aarón vienen para acá. Y. Si suben, hago estragos con ustedes. En otras palabras, cuidado, no pasen mirinderos. Esto no es obra de hombre, esto es obra de Dios. Y lo que es de Dios se respeta, ¿verdad que sí? Uno no puede venir con opiniones, con cosas. Lo que pasa es que uno no puede ver la gloria de Dios y por eso uno se atreve a, a criticar y a, y a venirse en contra del siervo del Señor. Pero, hermano, ¿cuántos ejemplos no tenemos nosotros en la Biblia de cómo esa gente se vino contra Moisés? Déjame decirle que si yo hubiera estado ahí, yo hubiera admirado a Moisés. Como muchos, ¿verdad que sí? Pero cómo se atrevieron a venirse contra Moisés, sabiendo que era un hombre ungido, apartado por Dios. Dios lo llevó a la cumbre del monte, hubieron truenos, hubieron relámpagos, hubo, hubo eh, sonido de bocina hermano el lugar tembló el mismo pueblo no quiso estar en ese monte dijo no 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 vete tú solo que te habla a ti jehová y tú nos das a nosotros eh, lo que dios te diga más sin embargo vinieron contra él vinieron para quitarle la autoridad que dios le había dado y eso puede suceder en cualquier momento en aquel que se descuida porque satanás hermano todavía está Visitando iglesias, ¿verdad que sí? El, 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 yo creo que el primer visitante de iglesias es Satanás, ¿verdad? Y envía a sus demonios, voy a visitar la iglesia tal, a la iglesia tal, a ver, a ver a quién agarras descuidado por ahí, para que hagas un relajo en la iglesia y que traigas todo hacia abajo. Entonces, hermano, tenemos nosotros que entender esto. Si los sacerdotes vienen arriba, yo los mato. En otra palabra, ¿verdad que sí? Los mato. Y eran sacerdotes, hermano. Eran sacerdotes. Pero el sacerdote tiene que estar siempre pendiente de lo que Dios diga. Uno como pastor no puede hacer las cosas. Ah, oh, yo soy pastor, yo voy a hacer cualquier cosa. Yo soy pastor. Ah, no, 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 no. Antes de hacer cualquier cosa tengo que irme de rodillas, Señor del cielo. No quiero ser una locura. Tu pueblo es tu pueblo, ha sido lavado con la sangre de tu Hijo amado Jesucristo y tú me has puesto para cuidarlo. Y tengo que ir en oración para hacer cualquier determinación. Porque uno tiene que saber que es a Dios que uno le va a dar cuentas. Y así dice la Biblia: que nosotros los pastores vamos a dar cuenta a Dios de lo que estamos haciendo con el pueblo. El pueblo tiene que ser enseñado tal como está escrito en la Biblia y no poner cosas de hombres porque se vuelven tradiciones. ¿Cuántas iglesias están llenas de tradiciones usted? ¿Cuántas iglesias están llenas de tradiciones? Ya no se alaba a Dios, ya son puras tradiciones las que hay. Y lamento por aquellas almas nuevas que llegan a la iglesia que piensan que ese es el Evangelio. Ese no es el Evangelio. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo, hermano, no es un evangelio de espectáculos, ni de tirar cohetes, ni de muchas luces, que salga humo ahí en el altar y que haya un show más mundano que espiritual, ¿verdad? ¿Para qué? Para traer, no, ese no es el evangelio. El evangelio de Cristo es un evangelio de palabra poderosa. De palabra que llega al corazón del pecador y lo transforma y lo llena del Espíritu Santo. Es el evangelio. Ese es el evangelio que dijo Pablo. Porque no me avergüenzo del evangelio. Porque es poder de Dios para salvación. A todo aquel que cree. Entonces, note bien que en el versículo... 21, bueno, vamos a leer el versículo 24. Y Jehová le dijo, ve, desciende y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga en ellos estrago. De todas maneras estaban ante la presencia del Señor. Nosotros tenemos que entender que si la voz de Dios eh, viene hacia nosotros para que nosotros le sirvamos de la manera que Él quiere, así lo tenemos que hacer. De esa manera. Entonces dice el versículo 25 que Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. En el capítulo 20, versículo 18, dice que todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte de que humeaba y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. No, dijeron, no queremos estar ahí. No queremos. Ese lugar da miedo estar. Hoy en día hay iglesias que no quieren que el Espíritu Santo se derrame, porque les da miedo, les da miedo que la tierra tiemble, que los hermanos hablen en lenguas, les da miedo que el Espíritu Santo los sacuda. Oh, porque la gente critica, hermanos, y desde el principio lo primero que hicieron fue criticar a los apóstoles en el aposento alto, ¿qué dijeron? ¿Que estaban todos qué? En otra palabra, estaban borrachos todos eso fue al principio. Eh, a mí qué me interesa lo que el doctor en teología diga que no hay que hablar en lenguas. Eh, él no me ha salvado. Es la opinión de él eh, que otras iglesias critican eh, a los hermanos pentecostales porque son locos. Bueno, eh, hay que entender que hay gente que ha usado eh, la doctrina pentecostal. Para hacer locuras, es por eso que hay gente que critica, pero el verdadero eh, eh, poder pentecostal es la llenura del Espíritu Santo, y uno pues reacciona a esa llenura a la manera en que el Espíritu Santo quiera, pero no en la carne, porque por eso es que hay muchas locuras, ¿verdad? Tenemos que hacerlo cuando estamos llenos del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo entonces sabrá qué hacer con nosotros en ese momento. Porque ahora, con ese eh, campeonato de fútbol, hermano, la gente llora ahí y no se, bur no se burlan de ellos. Unos gritan y se desmayan y ah, hasta hacen ruidos extraños y nadie nos critica. No, hasta que se quieren unir. ¿Verdad? No, pero en la iglesia no podemos hacer eso para Dios porque si no el mundo entero nos va a criticar. Por eso hay muchos cristianos que no piden el bautismo del Espíritu Santo. ¿Cuántos cristianos? Se han olvidado de que hay bautismo del Espíritu Santo. En las iglesias ya no se predican el bautismo del Espíritu Santo. Ahora se está pre predicando filosofía y prosperidad. Ya no es la salvación del alma, sino que la prosperidad, mucho dinero. Hermano, si sí, sí, eso se va a acabar, eso no se va, eso de un momento a otro termina. Pero el que hace la voluntad de Dios, dice la Biblia, permanece para siempre. Habían relámpagos, habían truenos, había humo, la tierra temblaba. Y el versículo 19 dice, dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios. Y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. En otras palabras, para que vean que Dios existe, es poderoso, que eres un Dios celoso, fuerte. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos. Así le gusta estar al pueblo ahora. A lo lejos. No, yo estoy a lo lejos, hermano, porque usted sabe que eh, no quiero llenarme tanto del espíritu porque no le, no le quiero servir al Señor. Yo no me puede mandar de pastor o de evangelista y no quiero. Mejor me quedo a lo lejos. <laughs> Hay gente que no, que no se consagra porque sabe que si se consagra, pues Dios le va a usar. Y no quieren hacer nada para Dios. Entonces es mejor estar hacia lo lejos, ¿verdad? Así dicen muchos. Pero nota bien que el capítulo 7 de Hechos, en versículo 37... Eh, Esteban habla de este Moisés, de lo que testificó acerca de lo que venía. Porque los israelitas tienen a Moisés como el superior de todo. Moisés es el número uno. Eh, no hay otro más, eh, más grande que Moisés. Entonces, la Biblia quiere enseñarnos de que Jesucristo es más grande que Moisés. Entonces, Esteban acá, eh, él le da esta palabra a los que estaban a su alrededor, que más tarde lo matan. Es el primer mártir que encontramos en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Dice Hechos 7:37, mártir, testigo de Cristo, de, de, de Cristo Jesús, ¿verdad? Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta levantará el Señor vuestro Dios entre vuestros hermanos como a mí, a Él oiréis. El mismo Moisés profetizó de Cristo. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y que recibió palabras de vida que darnos, o sea, la ley, al cual nuestros padres no quisieron obedecer. Ahí estuvo el problema sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. No te bien, en sus corazones se volvieron a Egipto. A entender, querían tomar la decisión de los egipcios. Nosotros entonces tenemos acá que Moisés mismo eh, testificó de Cristo. Él vino a ser un hombre obediente, un hombre que estuvo sujeto al llamado de Dios. Cuando él estaba en el desierto, pues Dios lo llamó para que fuera a Egipto. Y lo importante que hizo Moisés, ahí en, en Éxodo capítulo 3, versículo 13 al 15, es que antes de traerle la ley al pueblo, les trajo al dador de la ley, les trajo a Dios. Por eso él se preocupó y dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés. Así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Hasta el día de hoy nosotros recordamos y llamamos a Dios con su nombre, Jehová, ¿verdad? Yahvé, Jehová. Entonces Moisés hermano, eh, antes de traer la ley, también liberó a su pueblo de la esclavitud de Egipto por la mano poderosa de Dios. Ahí en Éxodo 6, 26 y 27 dice, este es aquel Aarón y aquel Moisés a los cuales Jehová dijo, sacad a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Sacadlos. Dios no les iba a dar la ley ahí en Egipto. Pues tenía que sacar de Egipto. Egipto es tipo del mundo. Nadie puede recibir la palabra de Dios en su corazón si no sale de Egipto. Si no sale del mundo. ¿Cómo usted va a querer que la palabra del Señor tenga efecto en su vida si no ha salido del mundo? Todavía tiene vicios. No ha dejado todavía las cosas mundanales. Entonces, la palabra de Dios no puede tener efecto. Usted tiene que salir de Egipto. Por eso Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto porque ese no era su lugar. Se llevó el monte Sinaí, el monte de Dios, el monte Horeb. Estos son los que hablaron a Faraón, rey de Egipto, para sacar de Egipto a los hijos de Israel. Moisés y Aarón fueron estos, dos hombres valientes, hombres poderosos. Entonces, ¿qué hizo Moisés después? En el capítulo 19, versículo 17, Moisés llevó al pueblo al Sinaí para que recibieran la ley de Dios. No los dejó ahí abandonados en un cierto lugar. No tenía que llevarlos a un lugar que Dios había eh, determinado para ellos y que ahí recibieran la ley que él les iba a dar. No puede usted crecer ni recibir palabra del Señor estando en su casa. Tiene que venir a la iglesia. Porque es en la iglesia donde Dios nos habla, donde Dios nos da sus palabras de vida. Usted no puede prosperar estando en su casa. Porque si no, en primer lugar, está en contra de la palabra del Señor. Que dice Hebreos que no dejemos de congregarnos. Como algunos tienen por costumbre. Desde el principio Dios... Escogió lugares para que el hombre lo adorara, para que el hombre viniera desde muy lejos a adorarlo. Porque le, le quería enseñar que a Dios hay que buscarlo de corazón. Dios nos amó a nosotros primero, por eso envió a su Hijo, ¿verdad que sí? De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga. La vida eterna. Pero también nosotros tenemos que tener algo de mostrarle a Dios de que lo queremos buscar. Buscarlo. Buscarlo de corazón. Y en el Nuevo Testamento vemos nosotros que el apóstol Pablo fundó iglesias. Bajo la dirección del Espíritu Santo. Si las iglesias no fueran importantes para Dios, no se hubieran fundado iglesias. Pero la iglesia. Es un lugar donde podemos venir a recibir aliciente espiritual. No sé, no sé si para usted la iglesia ha sido de bendición, pero cada vez que uno viene a la iglesia, uno recibe fortaleza. Es un lugar de refugio. Es un lugar donde Dios lo, le habla a uno y, como que Dios eh, usa a alguien para que nos diga por lo que estamos pasando. Si nos quedamos en casa, ¿quién va a llegar allá? Si ni visita nos gusta tener en las casas, mucho menos que eh, por ahí un ángel tocando, lo ven extraño, dice no, no, esta me asustó, Entonces, no le abro la puerta. Nota bien, la iglesia es muy importante, porque la iglesia primitiva se reunía en el pórtico de Salomón, como también en las casas. El apóstol Pablo fundó iglesias. Note bien que todos aquellos que aceptaron a Cristo, que vinieron a Cristo, ya dejaron de ir a las sinagogas. Porque en las sinagogas ya no los querían. En las sinagogas solamente iban los que, los que querían, los que decían ser discípulos de Moisés. Eh, los que querían estudiar la ley nada más. Pero los que estaban bajo la gracia ahora se congregaban en aposentos. Y ahí el lugar temblaba. La forma de adoración que la iglesia primitiva tenía era muy diferente a la forma que los cultos eran en las sinagogas. Totalmente diferente. No hay ningún pasaje aquí donde haya, se diga, que en una, una sinagoga se remó el Espíritu Santo y que todos hablaban en lengua. Pero sí hay pasajes donde está la gente de Dios congregada y se habla en lenguas si y el lugar tiembla y todos son fortalecidos por el poder de Dios. Entonces Moisés llevó al pueblo al Sinaí. Mira el trabajo de Moisés. No solamente de recibir. Palacio desierto. La aparición del ángel de Jehová el azar sardiente. El llamado. No era un llamado fácil. Soy tartamudo. Oh, eres tartamudo, pero no tienes excusa. Ahí está tu hermano Aarón. Él te servirá de locutor. Para Dios no hay excusa, mi hermano. Cuando, es que cuando Dios lo prepara, uno lo prepara para algo. Cuando ¿Cómo Dios va a dejar sentado a alguien que por muchos años lo ha venido preparando, tanto teológicamente, tanto en experiencias, tanto en carácter? No, lo va a tener que llamar a hacer algo porque ahora es deudor. Pablo dijo: Yo soy deudor. ¿Por qué era deudor? Porque Dios lo había apartado para el ministerio. Todos nosotros somos deudores, no podemos quedarnos sentados. El hombre no nos quiere eh, ver eh, sirviendo al Señor que tú no eres pastor, que tú no eres evangelista, que tú no eres maestro, que tú ¿Qué le interesa al siervo del Señor que venga y que le digan que tú no eres quien no eres. Uno tiene que saber que si Dios lo ha preparado a uno, es para su servicio, y es ante él que uno se tiene que regocijar. Por eso yo le dijo al profeta Ezequiel que le iba a dar cara de piedra, dijo. Porque te envío a una gente que no te va a querer escuchar. No te va a querer escuchar. A usted no le interesa lo que le digan. Usted tiene que estar convencido y convencida de que Dios lo ha llamado, lo ha llamado para su obra y tiene que hacer ese trabajo. Se lo agradezca el hombre o no se lo agradezca, usted tiene que hacer ese trabajo. Con Moisés no se hizo ninguna reunión para aceptarlo como profeta, ni para ver si él iba a ser el líder. No, no. Moisés llegó de una vez y dijo, ¿saben qué? El Dios de vuestros padres se me apareció y me dijo, que me iba a usar a mí para sacarlos de aquí de Egipto. Y el pueblo se tuvo, se tuvo que doblegar ante eso, mi hermano, porque Dios les mostró señales con las diez plagas que trajo a Egipto. ¿Quién no se va a convencer así? Un hombre nada más con su hermano Aarón, defendiendo, tratando de sacar a un pueblo grande. Un pueblo, hermano, que, que tenía que salir de ahí, pero ¿cómo dos hombres lo iban a, a, a lograr? A ver, saque usted todo, a toda la ciudad de Los Ángeles y llévese a San Bernardino, pues a ver, a ver qué va a pasar. Aunque le hagan propaganda, lo luce por la radio, la televisión y cuánta cosa, no lo van a seguir. Esto tenía que ser un milagro de Dios, mi hermano. Que la gente, los israelitas, tomaran sus cosas y salieran de Egipto. Moisés los llevó allí. Allá vieron la gloria de Dios, cosa que nunca jamás habían visto. Por eso tenían miedo. Dice, creo, que nosotros nos hemos acercado a un monte que es más poderoso que el que ellos se acercaron. Ese monte es el monte de Dios, al cielo mismo. Entonces, Dios, hermano, manifiesta poderosamente a Moisés. Se manifiesta a Moisés para que el pueblo crea que él es el profeta de Dios. Mire, Dios tenía que convencer al pueblo. Ve lo que dice Éxodo, capítulo 19, versículo 9. Porque déjeme decirle: de alguna manera, Dios va a venir a ser su testigo del llamado que usted tiene. Cristo mismo tuvo sus testigos ahí en San Juan capítulo 5. Dijo el Padre, Juan el Bautista, los milagros que yo hago y las escrituras. Imagínense, tenía cuatro testigos Jesucristo que lo amparaban en su ministerio. Ahí en Éxodo 19,9 dice, entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí yo vengo a ti en una nube espesa. Para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo. Mire eh, lo que Dios quería hacer con el pueblo. Dios quería que el pueblo oyera. Mientras que Jehová hablaba con Moisés. No iban a entender, pero Dios tenía un propósito. Y también para que te crean para siempre. ¿Se da cuenta? También para que te crean para siempre. Dios tiene que manifestarse para que el pueblo sepa. Que Dios ha llamado a su siervo. Y no es simplemente por ser alguien, no, es porque Dios mismo también lo ampara. Lo hace pasar por momentos difíciles para que el pueblo sepa que hay un carácter fuerte para el ministerio. Por lo tanto, aquí el pueblo vio algo especial de parte de Dios a favor de Moisés y entonces Moisés hermano recibe la ley pero no la recibió así nada más como sabes qué aquí están las dos tablas de piedra gracias Jehová gracias ahorita mismo se lo llevó el pueblo no no esto no fue así Moisés murió o sea subió varias veces al monte no solamente una vez subió varias veces y se quedó 40 días, 40 noches allá arriba. De tal manera que, aun cuando quebró las piedras de la ley, Dios le dijo: Alisa esas piedras y las igualitas como estaban. Y llévenlas de nuevo al monte. Ya estuvo 40 días y 40 noches otra vez. Y Dios escribió de nuevo en esas piedras. En el capítulo 10 de Deuteronomio, Moisés testifica, dice. Eh, yo solamente preparé las piedras, pero Dios escribió, porque la ley tiene que venir de Dios. Moisés lo que hizo fue traer la ley escrita en tablas de piedra, pero no era cosa fácil, tenía que estar arriba, en medio de la nube, en la mera presencia de Dios. Se dice que, Dios, que Moisés vio a Dios cara a cara, platicó con él cara a cara. Dijo Dios: Yo con nadie he platicado cara a cara, como lo he hecho con mi siervo Moisés. Un hombre que estuvo intimado con Dios. Dice Éxodo 20:21. 21. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos. Y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. ¿Por qué oscuridad? Porque había una nube espesa. Se acercó allí. Moisés tuvo esta experiencia varias veces. La otra experiencia que él tuvo fue cuando terminó el tabernáculo, que el tabernáculo se llenó de humo. Una nube espesa que de tal manera que Moisés no podía entrar. En Éxodo 24:12 dice, "Entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte." Oiga bien lo que dice, no sube al monte nada más, sino a mí. Cuando uno va a un retiro, ¿a dónde va? A la montaña o a Dios? A Dios, ¿verdad que sí? Sube a mí al monte y espera allá y te haré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Sí que Moisés era un agente que Dios usó para comunicarle al pueblo. Lo que él había escrito. Pero lo digo, espera, quiere decir que no iba a ser de inmediato. Tenía que esperar. 40 días estuvo allá usted. Y 40 noches. De tal manera que la gente pensó que, la, que Moisés ya se había muerto. Porque no regresaba. Fue cuando empezaron a, a adorar el becerro de oro. Y Moisés se enojó cuando vio todo eso. Entonces, ahí en. Éxodo 24, ahí mismo, versículos 15, 16 y 18 dice: Entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte. Lógicamente lo iba a cubrir a él también. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí y la nube lo cubrió por seis días. Y al séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube. ¿Cuántos días estuvo Moisés entonces ahí metido en la nube? Seis días. ¿Aguantaríamos nosotros estar metidos en una nube oscura sin ver por seis días, hermano? Por eso Dios le dijo a Moisés, espera ahí. Es que Dios sabe lo que hace, hermano. Y Moisés tuvo que aprender paciencia, porque Dios mismo le enseñó paciencia. Espera ahí. Lo cubrió la nube por seis días. El séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube. Lo hermoso es que Moisés no estaba solo. Dios estaba con él ahí. Muchas veces pensamos que Dios no está con nosotros ahí, hay Señor, apúrate hombre, ya me estoy cansando. No, 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 no te preocupes, aquí estoy yo también. <laughs> y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Nosotros con, con dos horas ya nos estamos cansando. ¿Cuándo va a terminar el culto, hermanos? Y están viendo el reloj, ya. Me quiero ir a ver a Chispirito todavía ahí. Y el culto no termina. Imagínense usted que Dios nos quiera tener toda la noche en un servicio. Cuánta gente se iba a alegrar, pero cuánta gente se iba a enojar. Hay gente que, que viene contenta a la iglesia. Vamos a ir al culto, lo del Señor. Pero si el culto termina a las doce de la noche, se van endemoniados en vez de irse llenos del espíritu. Hay gente que, que sabe que el evangelista que va a venir, Dios lo usa y que el Espíritu Santo se va a derramar esa noche. No, 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 yo, no yo no voy al culto hoy porque va a estar la mañana tarde y, y el culto hoy va a terminar tarde. Dice, El culto va a terminar tarde. ¿Para qué voy a ir al culto? A la, de seguro a las 12 vamos a, a salir y no vienen al culto. Ahora, se imagina Moisés en el monte 40 días y 40 noches y déjeme decirle que ahí no había comida, ahí no habían refrescos de horchata. Ni de tamarindo. No, ahí no había nada de eso. Moisés estaba en ayuno y en oración porque a él le gustaba levantar las manos. ¿Cuántos adoramos a Dios? Ese era Moisés. Hermanos, si nosotros queremos que Dios se manifieste en nuestra vida, tenemos que seguir este ejemplo. Que nos deleitemos en Dios, que dice Salmo 37, deleítate en Jehová y Él contestará las peticiones de tu corazón. Pero, ¿cómo nosotros decimos que nos deleitamos en Dios cuando estamos desesperados en un culto? Cuando no venimos a los ayunos, cuando no venimos a las vigilias, cuando la iglesia está en el sexto lugar en nuestras prioridades. ¿Cómo? ¿Cómo Dios se va a manifestar? ¿Cómo Dios va a hacer proezas en la, en la familia? Cómo Dios va a restaurar lo que Satanás ha destruido si nosotros no le damos prioridad a Él. ¿Qué dijo Jesús? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vendrán por añadidura. El que pone a Dios en primer lugar, Dios también a Él lo pone en primer lugar. Eso es así. Mi hermano Moisés es reconocido por Grandes siervos de Dios en la Biblia, como el profeta por medio de quien Dios reveló su voluntad al pueblo. Y nosotros vemos a David ahí en el Salmo 103, sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Vemos a Salomón en 1 Reyes 8:56. Bendito sea Jehová que ha dado paz a su pueblo Israel conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. Aún Edras, en el capítulo 7, versículo 6, este Edras subió de Babilonia. Era escriba dirigente en la ley de Moisés que Jehová Dios de Israel había dado. Era un escriba dirigente en la ley de Moisés. Nehemías, capítulo 1, versículo 7, en extremo nos hemos corrompido contra ti. Ahí está hablando Nehemías orando a Dios y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Ellos estaban siempre pensando en la ley que Dios le había dado a Moisés y que se le había traído al pueblo, porque esa era la norma de vida que ellos tenían que seguir. Isaías 63, 12 dice, el que los guió por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria, el que dividió las aguas delante de ellos, haciéndose así nombre perpetuo. Qué instrumento tremendo Moisés en la mano de Dios. Aún Daniel, capítulo 9, versículo 13, conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Todo era en base a la ley de Moisés. Pero nosotros hemos ya leído el pasaje donde Moisés preparó el camino para el profeta, Jesucristo. El ministerio de Cristo en su humanidad aquí en la tierra fue un ministerio de profeta. Ahora mismo que subió y está sentado a la diestra del Padre, su ministerio es de ser sumo sacerdote, intercediendo por nosotros. Cuando venga a reinar en el milenio, su ministerio va a ser rey de reyes y señor. De señores, entonces por eso en Deuteronomios 18:15, ahí está lo que Moisés habla de Jesucristo. Dice: Dios promete un profeta como Moisés, y dice: Un profeta como yo te levantará, Jehová tu Dios, de en medio de ti, de tus hermanos, a él oiréis. Un profeta como yo te levantará el Señor. Así que Mo Moisés estaba ya prediciendo, profetizando. De que venía un profeta como él. Un profeta como tú le levantará, dice el versículo 18, en medio de tus hermanos. Pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo lo que yo le mande. dando a entender, va a llegar el momento en que a Moisés ya no va a tener la prioridad para escucharlo. Ahora se va a tener que escuchar a este profeta, que es Jesucristo, el Hijo de Dios. El pueblo de Israel, hermano, estaba esperando por este profeta. No te ven que cuando Juan empezó a bautizar, ahí en Juan capítulo 1, versículos 21 y 23, le preguntaron: ¿Qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo Juan: No soy. Y le dijeron: ¿Eres tú el profeta? Él dijo: Tampoco, yo no soy. Ellos estaban esperando el profeta que Moisés había dicho y el profeta ya estaba ahí, pero no creyeron en el profeta. Entonces dijo Juan, no, yo soy la voz que clama en el desierto, enderezado el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías, venía predicando el arrepentimiento para que recibieran al profeta, al Mesías. El pueblo de Israel, ellos pensaban que, o los judíos pensaban que el profeta era diferente al Mesías. Entonces, esperaban al profeta y esperaban al Mesías, pero era el mismo. Mire, la teología de ellos no estaba muy bien fundada. En Juan 1:25 le preguntaron diciendo, "¿Por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta?" <laughs> los judíos esperaban al profeta. Juan 1:45 dice, Felipe encontró a Natanael y le dijo, "Hemos encontrado a aquel de quien escribieron Moisés en la ley y también los profetas. Hemos encontrado a Jesús, el hijo de José, de Nazaret." Así que Hermano, déjeme decirle que Felipe ya tenía la revelación. Este es el profeta. Este es de quien escribió Moisés, de lo que dice la ley y lo que dijeron los profetas. Juan 4:19 dice y le dijo a la mujer, ¿se acuerda la mujer samaritana? Cuando Jesús le dijo sus cosas, sus verdades. ¿Qué le dijo a la mujer samaritana? Señor, me parece que tú eres profeta. Me parece que tú eres el profeta. Hermano, es hasta entonces cuando uno puede proclamar las verdades de Dios. Si no hay revelación de quién es Dios para nosotros, nosotros no podemos correr y decirle al mundo que hemos encontrado al verdadero. Pedro mismo identifica a Jesús como el profeta. Ahí en Hechos capítulo 3, versículo 22 al 25 dice, pues Moisés dijo a los padres. El Señor vuestro Dios os levantará profeta. No también Pedro predicando a los que estaban ahí en el, en, en, en el lugar de Jerusalén. El Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos. Como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable. A él oiréis. Aún María le dijo a, a, a los que estaban ahí sirviendo el vino en la boda de Caná, Haced lo que él os dijera, dijere. Y él, pues, eh, mandó a que llenaran de agua ese balde que tenían, ese recipiente. Y toda alma que no oiga que aquel profeta será desarraigada del pueblo. ¿Se acuerdan? Ya Moisés entonces no tiene el mismo valor ahora, porque ha llegado el profeta de que Moisés habló. Moisés no es el unigénito hijo de Dios, pero Jesucristo sí es el unigénito hijo de Dios. Y él es Dios. Moisés no es Dios. Moisés fue llamado por este profeta cuando se le apareció en, el, en la zarza ardiente. Era Jesucristo el que se le apareció como el ángel de Jehová. En esa, él fue el que lo llamó. Él fue el que estuvo con él caminando por el desierto. Lo protegía, lo defendía. Era el ángel de Jehová. Era Jesucristo mismo el que estaba con Moisés ayudándolo. Así que Moisés no, no estaba renegando en contra de eso. Pero aquellos que y idolatran al hombre, hermanos, peligroso, ¿verdad que sí? Versículo 25 dice, vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres diciendo a Abraham, en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. Aún hasta Abraham se le dio la promesa que de su descendencia iba a salir aquel en quien iba a ser benditas todas las simientes, todas las familias de la tierra estaban mismo, ¿verdad? En lo que hemos leído. Él habló ahí en el capítulo 7, versículos 36 al 38. Este lo sacó habiendo hecho prodigios y señales en la tierra de Egipto, en el Mar Rojo, en el desierto, por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta o levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte de Sinaí. Y con nuestros padres y que recibió palabra de vida para darnos. Dice el versículo 51 al 56, estaban hablando, dice, duros de servicio, incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo? ¿Quién es el justo? Cristo. A quien vosotros ahora habéis entregado y matado. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Ahí está el problema: que la ley que Moisés trajo, nadie la podía guardar. Pero vino uno que sí guardó la ley por nosotros y que ha escrito esa ley en nuestro corazón, Jesucristo. Y oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. No vio a Moisés. ¿A quién vio Esteban? A Jesucristo. Jesucristo mismo da testimonio de que Moisés escribió acerca de él. Ve lo que dice Juan capítulo 5, versículo 46. Porque si creyereis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. ¿Se da cuenta? Lucas 24, 27 dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Lucas 24, 44, y les dijo... Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Al decir la ley de Moisés, aquí Jesús está tomando la división de la Biblia hebrea. La ley de Moisés es el Torah o el Torah. Moisés dando la ley, testificando de Cristo, la ley misma está prediciendo. La venida de Cristo. El apóstol Juan hermano declara la diferencia entre Moisés y Jesucristo. Mira lo que dice Juan 1:17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Vea la diferencia. Juan 3:14 dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del hombre sea levantado. Moisés no podía salvar, pero el Hijo del hombre sí puede salvar. Juan 5:45 dice, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Moisés mismo os va a acusar a aquellos en el día final. Pero Jesús dijo, yo no he venido a condenar a nadie, yo he venido a salvar, a buscar lo que se había perdido. El monte, hermano, en el monte de la transfiguración, Jesucristo es exaltado por el Padre. Delante de Moisés y de Elías, cuando dijo: Este es mi hijo amado, en el oíd, ahí en Mateo 17, del versículo 2 al 5, dice: Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí desaparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres hagamos aquí tres enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz cubrió. Oye, ven esto. Y aquí una voz desde la nube que decía, nota bien, ahí estaba Jesucristo, ahí estaba Moisés y ahí estaba Elías. ¿Cuántos habían ahí? Tres, a la vista de los apóstoles que Jesús había llevado. Mientras Pedro aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde el, la nube que decía... Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. A él oír, darle a entender que ahora el Padre Dios está diciendo, ya se ha cambiado el pacto. Ya no escuchen a Moisés, ahora escuchen a mi hijo Jesucristo. Hebreos presenta a Jesucristo, hermano, como superior a Moisés. Ahí en Hebreos capítulo 3, del versículo 3 al 6, dice... Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de, nuestro, de nuestra profesión, Cristo Jesús. No bien lo que le dice, le dice apóstol porque fue enviado por Dios, y al sumo sacerdote, porque es la obra que Cristo, el ministerio de Cristo hoy en día, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Por tanto, oye bien lo que dice. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este, Jesucristo, cuanto tiene mayor honra que la casa, que, que el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo de sobre su casa, la cual casa somos nosotros si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. ¿Por qué dice la cual casa somos nosotros? Porque la ley fue la del pueblo. Pero ahora la ley de Cristo ha sido dada también a la iglesia. Cristo es superior a Moisés. Por esa razón es que Moisés, eh, predijo acerca de Jesucristo. El apóstol Pablo hermano presenta a Jesucristo como el fin de la ley. Romanos 3:21 dice, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. 2 Corintios 3, del 6 al 8 dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata más el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Si lo que pasó con Moisés, hermano, tuvo gloria cuando Dios le dio la ley, ¿cuánto más gloria no tiene el Hijo de Dios en su manifestación? Tiene más gloria que la gloria que Moisés tuvo. Pero el entendimiento de ellos, dice el versículo 14, se embotó. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Por eso hay muchas personas que quieren vivir bajo la ley y hasta el día de hoy quieren guardar el sábado. Pero Cristo es nuestro descanso. Y aún hasta el día de hoy dice cuando se lea a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se en al Señor, el velo se quitará. Quiere decir que el convertido ya no va a andar bajo la ley, va a estar bajo la gracia. Por esta razón, mi hermano, Jesucristo mismo le dijo a los judíos que ninguno cumplía con la ley de Moisés. Ahí en Juan 7, 19 dice: ¿No odió Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? Ninguno de vosotros cumple la ley. Mas sin embargo, Cristo dijo: Yo no he venido a abrogar la ley a los profetas, sino he venido para cumplirla. Ninguno cumplió con la ley de Moisés, pero Cristo sí. Por eso es que la vestidura de justicia de Cristo ha sido puesta a nosotros gratuitamente. Cuando el Padre nos ve a nosotros, nos ve a través de Cristo Jesús. Por eso Romanos 4, 16 dice: por tanto es por fe, para que sea por gracia. Romanos 5, veinte dice: Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Romanos 7, 4 al 6 dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley. Pablo es claro. Pero ahora estamos libres de la ley. Por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen del nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Oye, bien lo que Pablo dice: Sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Por eso Pablo dice en Romanos 3:28: Concluimos, pues que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. Qué lindo es esto, hermano, porque ya nosotros no tenemos que andar ahí con rudimentos de hombres y, y guardando ritos y ceremonias, sino que ser salvos por gracia. Ahora, repito, Efesios 2.10 dice que hemos sido criados en Cristo Jesús para andar en las obras que Dios ha preparado para la iglesia. Dice Pablo que porque nosotros no estamos bajo la ley vamos a andar pecando. No, nosotros tenemos que entender de que es ahora cuando tenemos que obedecer más al Dios Todopoderoso. Porque esa ley que Dios dio, eh, que es cumplimiento de la venida de Cristo, esa ley sirvió de ayo Mas ahora cuando Cristo está en nuestro corazón, la voluntad de Dios entonces, es revelada nuestra vida a través del Espíritu Santo. Y todos nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. ¿Cuánto decimos un aleluya a todo esto? Puesto de pie, damos gracias al Señor por esta palabra, esta enseñanza maravillosa.